Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Resident Evil 2. Bueno, en la parte anterior nos reunimos con Sherry por no mucho tiempo porque gracias a Tyrant y William nos separamos una vez más. Y Tyrant está un poco muerto, se lo ha cargado William. Bueno, a ver, no sé si estará muerto porque al fin y al cabo tiene que aparecer más adelante para luchar contra Leon. Bueno, en este caso quizás seamos nosotros. Entonces yo supongo que en el fondo no estará muerto, sí que tendrá alguna cosa así que se pueda regenerar. Sería raro que se lo cargaran ahora, porque si no el único jefe final que podríamos tener sería el propio William, o quién sabe, a lo mejor aquí simplemente la historia es diferente. Pero por ahora creo que no me voy a fiar demasiado de que esta haya sido la última vez que veamos a Tyrant. Y bueno, pues nos habíamos adentrado en las alcantarillas, vimos lo increíblemente buena madre que es Annette Birkin, y teníamos de nuevo que hacer el puzzlecito este del ajedrez para poder llegar hasta donde está Sherry, que se había desmayado donde el basurero. Así que venga, vamos a continuar. Sí, nos tocaba esta sección tan bonita, ¿verdad? De los monstruos, de las alcantarillas. Habíamos dejado ya todo listo. Sí. Bien, vamos allá. A ver, ya hice esto dos veces con Leon, así que yo tengo la esperanza de que puede salir más o menos bien. También depende de cómo sea el nuevo arma que me den, claro, el que sea el sustituto del lanzallamas. Porque para volver con el lanzallamas era muy fácil, pero a lo mejor este nuevo arma no es tan cómodo. Vale, tengo recargada la pistola. Vosotros estáis bien muertos, parece. Espero. Vale. Pues vamos para acá. A ver, espero de verdad no haber dejado algún objeto que sí necesitara allí o algo. Bien, mi estrategia básicamente es ir rápido e intentar que los bichos me pillen lo menos posible. Ya se mata en la vuelta, cuando tengamos el arma buena. Vale, tengo equipada la granada cegadora, perfecto, es lo que quería. Y no quiero usar el cuchillo aquí a ser posible. Vale. Ahí tenemos una hierba verde. Ahora va a salir el bicho ese de ahí, sí. Bueno, vamos allá. ¿Ya me ha visto? Ah, simplemente se ha metido abajo y está esperándome. ¿Puedo hacer que salga del agua o algo? Si disparo... No. Bueno, quería comprobarlo. Ah, no, es que simplemente está ahí delante, joder. Vale, ahí sí que voy a dispararlo. ¿Se le podrá matar sin el arma esta? Seguro, con el lanzagranadas seguramente se pueda. Corre, 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 corre. Vale, bien, 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 bien. Primero evitado. Vale, no. Apártate, porfi. ¿En serio? Gracias, juego. Gracias por la suerte. No. Ah, le da a cancelar. Ay, yo y los botones. Vale, corre, 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 corre. ¿Tú qué coño haces aquí? ¡Fuera! Ese zombie no estaba originalmente con Leon. Me encanta cómo me han metido ese zombie de la nada. Es como el LOL. Vale, genial. Hemos conseguido llegar solamente usando una curación y una granada. Ese ruido no me ha gustado. Vale, aquí teníamos efectivamente una hierba roja. Vamos a combinar esto. Estos, perdón, siempre igual, yo con los botones. Es que ya digo, cada juego tiene una combinación de botones diferentes y al final me lío mucho entre todos, lo siento.
Vale, por aquí sé que bajaba un zombie en cierto momento que probablemente deberé matarlo. Esta obviamente estaba cerrada, habría que abrirla por el otro lado. Vale, ahí está nuestro arma. ¿Qué arma es? Es como una especie de... pequeño bazooka o algo así, no lo sé. Vale, aquí tenemos la pieza esta, ¿no? Sí, la pieza de la reina creo que es. Voy a examinarla. Para que ya me aparezca. Sí, ahí. Forma de reina. Aquí, mira, aquí tenemos una hierba azul. Ya tenemos otra más. Vale, aquí no había nada. ¿Este zombie estará vivo? Uf, no me hace mucha gracia, pero... bueno, ya veremos. Usar. Vale, aquí habría que poner el del rey, ¿verdad? Sí, pero no lo tenemos aún. Vale, ahí está el zombie que va a caer. Yo creo que voy incluso a dispararlo ya desde aquí. No, espera. Botón erróneo. Yo lo que quiero es equiparme... ¡Joder! ¿Cómo estamos? Equiparme el cuchillo. ¿Está muerto? No me fui un pelo. Por lo mismo sí estaba muerto. Bueno, quizás he desperdiciado un poco de cuchillo. Pero quería asegurarme. Y bueno, si de verdad no estaba muerto, por lo menos lo hemos debilitado un poco más. Me quedan poquitas balas. Vale, aquí tenemos el de el rey, es este, ¿no? Examinar. Vale. No me gusta esa música. Lo sabía. Sí, este está vivo. Vale, ahora está muerto. Vale, sí, podía haberlo intentado matar por adelantado, pero lo que creo que sí hice bien fue quitarme ya ese de delante. Si se me hubieran juntado los dos, sí que podía haber tenido algún problemilla más. Vale, pues vamos a sacar ese arma. No te levantes, por favor. Vale, parece que sí estaba muerto. Bueno, aún me queda más de la mitad del cuchillo. Tenemos lanza descargas. Esta arma dispara púas alambradas a tu objetivo, lo que te permite freírlo con electricidad mientras tengas el arma levantada, manteniendo LT o sigas concentrado en tu objetivo. Sin embargo, si dejas que el arma acumule demasiado poder, los alambres se romperán tras una descarga final. Vale, o sea, mientras tenga el arma puesta o le siga disparando... Después de dispararlo, mientras lo mantenga, parece que le sigo friendo, pero llega un punto que se revienta. Vale, esto parece un poco extraño, pero lo iremos probando. A ver, vamos a abrir esto. Ahora tenemos que llevarnos las dos piezas. El enchufe del rey por un lado. El de la reina lo habíamos dejado aquí, ¿no? Vale, y ahora creo que aquí fuera estaba el del rey, por lo que solo es poner aquí el de la reina. Lo mismo que la otra vez. Dejamos aquí el del rey. Uf, el lanzallamas era muy fácil de usar. A ver, temo que este se me complique un poco. ¡
Es que claro, toda esta sección me pone un poco nerviosa porque es como, no tengo ningún checkpoint ni nada, tengo que repetirlo todo si muero, ¿sabes? Es un poco mierda en ese sentido. Vale, he tenido espacio justo para llevármelo todo. Al zombie normal que estaba afuera quizás mejor lo mato a disparos. Me va a tocar casi seguro hacer alguna, gastar alguna pólvora más para balas de pistola normal. Porque ya digo, es que casi no me quedan de esta. Vale, de aquí parece que no me he dejado nada. Bueno, es la hora de la verdad. En el zombie normal obviamente no quiero gastar esto. Vale. Vamos a ver cómo va con esto. Puedo intentar no matarlo, pero va a ser complicado, desde luego. Si es que... Bueno, por aquí... Sí, claro, tengo que pasar por aquí recto. No puedo de otra forma. ¡No! Oh, creía que iba a poder pasar. ¡No, el cuchillo! ¡No, mierda! No quería usar el cuchillo. ¡Mierda! ¡Ah, oh, es verdad! Se me había olvidado que lo había dejado equipado. Bueno, aún teníamos otro entero más. No pasa nada. Aquí había uno, si no recuerdo mal. Sí. En serio, he fallado. Vale. El problema es que he gastado una extra, pero bueno. A ver, podía haber ido bastante peor, la verdad. No me puedo quejar. Ya, el problema es que hemos usado tres y una la he desperdiciado, pero bueno. Vale, al final no he necesitado usar ninguna de estas. Jo, me da un poco de rabia el cuchillo porque me quedaba como la mitad del uso, pero bueno. De todas formas, teníamos otro cuchillo entero en el baúl. A ver, aquí no debería sorprenderme nada porque ya matamos al tío por adelantado. Vale. Bien, pues volvamos al baúl. De todas formas, nos sigue faltando alguna pieza. Vale, todo está bien. Bien, eso podría haber ido mucho peor, la verdad. No me puedo quejar. La mayor cagada ha sido lo del cuchillo del final, pero bueno, no pasa nada. Vale, el lanzadescargas yo creo que por ahora lo voy a guardar. Tampoco hace falta que lo lleve encima. No te crees que me ha gustado mucho, ¿eh? Uf, me gustaba bastante más el lanzallamas, no voy a mentir. Pero bueno. Vale, vamos a quedarnos al menos con una de estas por aquí. Voy a guardar la combinada completa y me voy a quedar así por ahora. Es verdad, casi no tengo balas. Creo que debería combinar alguna pólvora y llevarme la otra por ahora, quizás. Bueno, los enchufes los voy a dejar aquí mismo. No me acuerdo del orden. Uy, no quería sacar este. Luego lo buscaré en un momento para no perder el tiempo. Que ya lo resolvimos en su momento con Leon. Pero sí, nos falta la pieza esta que cambiaba el nivel del puente. Que además fue también donde descubrimos cómo volver a lo de la comisaría. De la comisaría, ¿qué nos faltaría? A ver, sé que conseguimos lo de un rollo de película que nos decía dónde estaban varias mejoras de estas ocultas. Esta vez deben de estar o en lugares diferentes o se desbloquea una vez vuelves, porque intenté mirar uno de los sitios y no había nada. Vale, me tengo que sacar un cuchillo. Ojo, me da mucha rabia lo de gastar ahí el cuchillo, pero bueno. Botón erróneo. Aquí, cuchillo. Vale. Y por otro lado, quiero sacar la otra pistola. ¿Dónde está? Sí que tengo más balas de esta.
Tengo 20 y pico. A ver, ¿puedo tirar así por ahora sin gastar otra pólvora? Hasta que volvamos de nuevo al baúl, yo creo que tenemos suficiente por ahora. Voy a dejar equipada esta. Vale, pues después de todo esto, sería recomendable guardar. Vale, aún tengo unas cuantas partidas de Leon. Es que no quiero borrarlo completamente la partida de Leon. Vale, pues desde aquí, ¿qué podemos hacer? Ah, sí, tengo que sacar, es verdad, la llave esta y la herramienta y la llave. Sí, estoy un poco hasta arriba ahora mismo. Voy a dejar si eso estas tres balas, porque de todas formas enseguida me voy a quedar sin balas. Podría incluso dejar esta única cegadora. Por, ya digo, no ir súper justa despacio. Que si encontramos alguna cosilla me la pueda llevar. Vale, entonces creo que lo mejor es venir por aquí. Aquí tenemos la ranura en forma de T. Bien, vamos allá. Me voy a quedar con la pistola normal por ahora. Bien, vamos para abajo. Dirección errónea. A ver, porque ahora sí que puedo tener bichos de estos del veneno en la zona acuática. Así que debería andar un poquito atenta. Que supuestamente se les puede ver. Corre, 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 corre. Joder, Claire, no te tropieces. Bueno, al menos no me ha hecho daño. Pensaba al tropezarme que me iba a pegar una hostia o me iba a agarrar. Venga, 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 venga. ¿Aquí hay algo? Sí, sí he visto aquí algo. Balas potenciadas. Vale, me dijisteis que esas, que se usan, sí, con la pistolita pequeña. Esa puede usar tanto munición de pistola normal, la que tenemos ahora mismo equipada, vamos, la de Leon. O las potenciadas, y que sería un poco el equivalente a la Magnum. Vale, más balas de estas, guay. Ah, este es el rollo de película. A ver, habría que aprovechar ahora que no está Tyrant. Vale, este tipo, si no recuerdo mal, se levantaba. Bien, más espacio. Este tío se levantaba, pero yo creo que puedo salir, ¿no? He escuchado un ruido que no me ha gustado. ¡Ah! ¿Qué cojones? ¿De dónde ha salido ese tío? Vale. ¿Sabes qué? Que este es un muy buen sitio para lanzar una granada. Ah, ya lo tenía equipado. Sigo teniendo otra más. Posiblemente alguno siga vivo. Pero sí, no me apetece complicarme la vida. ¿Qué queréis que os diga? Vale, ya podríamos volver realmente. ¿Alguno sigue vivo? Creo que alguno se ha levantado. Esto ya lo leí. Es verdad, aquí aparecía como varias cosas en círculo, pero nunca llegamos a descubrir para qué era este código. O sea, yo me lo apunté en su momento. A ver, sé que también teníamos unas balas de gran calibre que no llegamos a coger, así que se puede aprovechar que volvamos aquí para eso.
Aquí había algo. Más balas de gran calibre. Vale, ya estamos empezando a conseguir unas cuantas, que eso para los jefes nos puede venir bien. Estaba cerrado desde este lado, vale. Y esta es, sí, ya la sala donde conseguimos la mejora esta. Vale, pues habría que ir a mirar lo del rollo de película. Por lo menos ahora no está Tyrant, Adri no sabe hablar. Pero sí están los Lickers y sigue habiendo algunos zombies, así que cuidadín. No me quiero entretener mucho, o sea, quiero hacer lo de las dos mejoras esas y llevarnos las balas que nos dejamos. Que además estaba cerca de lo del baúl, así que no hay problema. O sea, el baúl, lo de el cuarto de revelado, me refiero. Más que nada quiero comprobar si son los mismos sitios que ahora se hayan desbloqueado. Vale, vamos a dejar cosas, que estamos un poco hasta arriba. Bueno, lo de la torre ya lo sacaremos luego. Igual, esta llave creo que... Supuestamente hay otra habitación más que la usa, pero con Leon no llegamos a ir. ¿Lo de la T tengo que usarlo? Ah, sí, sí, hay que usarlo. Porque esto se volvió a hacer. No, no, no tengo que usarlo. O sea, con Claire se queda abierto, con Leon no. Curioso. Pues lo guardo. Voy a guardar estas por ahora, porque estamos yendo con la pistola normal. Las potenciadas las guardamos. Más pólvora, eso está bien. Bueno, esta la guardamos por ahora. Voy así mismo. Estoy en atención, ¿verdad? Sí. Porque me pilló el maldito zombie ese por la espalda. Aquí está la máquina de escribir. Pues nos vamos al cuarto de revelado. Ahora aparece mágicamente Tyrant otra vez. Es como, no, en esta ruta sí que continúo persiguiéndote. Joder, tengo un tío justo delante del sitio al que quiero ir. ¡Zombie! Ven para acá. Bueno, si me dejas pasar. Oh, Dios, ahí está el Licker. Vale, supuestamente está ahí al fondo, ¿no? Sí, vale, quiero esas balas. Señor Licker, te quitas. Te quitas. Creía que me había pillado. Va a venir el otro zombie y me la va a liar. Todo por tres balas de mierda. Pues... Claire, ¿qué haces? ¿Por qué te has dado la vuelta? ¿No le da el zombie? ¿En serio? Joder, va a tomar por culo. Se ha muerto. Aprovecha que Licker está agonizando. Aprovecha, aprovecha. Oh, Dios mío, está viniendo, está viniendo. ¡No! Joder, tío, creía que no llegaba. Ah, qué rabia. Ah, bueno. No, no era esta la que quería recargar. Era esta. Ah, qué asco, joder. Por nada no me hubiera alcanzado. Vale. Bueno, a ver, si no me iba a haber dado quizás el otro zombie, no lo sé. A ver, vamos a sacarnos una curación. Ah, sí, aún tenemos otra roja. Pues venga, vamos a sacarnos esto. Por ahora, si puedo evitar combinarlo con el azul, lo prefiero. Vale, vamos a hacerlo del rollo de película. Escondite. Vale, parece que sí, sí son los mismos sitios. O sea que una de dos, o no se puede hacer hasta que no miras esto, o no sé. Porque ya digo, yo la radio la intenté mirar la otra vez. No me acuerdo cuál era la primera sala, pero sí, la segunda sé dónde es. Tendría que mirarlo. Vale, pues dadme un segundo, voy a buscar cuál era sobre todo el primer lugar, que no me acuerdo, y vamos a por ello. Y ya con eso terminamos por aquí.
Vale, ya lo he mirado, era la oficina de Stars, no me acordaba. El primer sitio. Pues a ver, ¿a cuál nos viene mejor ir? Si el primero es la sala de prensa, que esta vez no... Claro, Tyrant no llegó a romper esta pared, así que no tenemos ese atajo conveniente. Pues ya que estamos en esta zona, creo que voy a ir a Stars primero. Si es la segunda planta, pues tenemos que subir. A ver, ¿tendré algún zombie aquí inesperado? ¿Con qué pistola estoy? Vale, quiero ir con la normal. A ver, vale, aquí no hay ningún zombie. No quiero correr de todas formas por si acaso. Vale. ¿Me llegué a dejar alguna taquilla o algo por mirar aquí? Sé que teníamos una donde la alcantarilla, pero es que no sé cómo volver a esa parte, porque tuvimos que bajar un sitio alto. A ver, aquí en un inicio no tenemos Licker, pero prefiero no correr, que luego nos da la sorpresita. Vale, supuestamente es aquí. Vale, nos das caja de madera. Vale, la caja en sí no me interesa, aquí hay dentro de la caja. Cargador extendido para el subfusil. Aumenta la capacidad a 50 balas. Vale, guay. Pues cuando tengamos el subfusil de vuelta. O sea, cuando vayamos a un baúl, básicamente, pues lo combinamos. Vale, el segundo, que es la esta de prensa. Creo que vamos a ir básicamente por la biblioteca y ya bajamos. Y así nos evitamos pasar por donde el Licker, que estaría bastante bien. Si en la biblioteca me faltaban cosas, ¿no? A lo mejor podría mirar a ver si me puedo llevar algo. A ver si hay mucho zombie por ahí, ¿no? Pero ahora que no está Tyrant y que podemos mirar todo más relajados relativamente. ¿Dónde puede estar el supuesto objeto? ¿Aquí tendría que haber un zombie o...? ¿No había aquí uno comiendo a otro en su momento? ¿Te imaginas que ahora me aplastan aquí las estas? No hay nada... Arriba no creo que haya nada, ¿no? Esto está un poco... lo único que se me ocurre es lo de mover las estanterías, a ver si entre una y otra sí puede haber algo. Ah, no, no me deja moverlo. Una vez lo muevo parece que no me deja. Pues nada, no sé qué es lo que había aquí. Quería aprovechar, pero... Incluso he pasado cerca de los cadáveres por si alguno tenía algo, pero a lo mejor era en la zona de arriba, no lo sé. A ver, cuidado que aquí puede haber zombies. Ya vimos que abajo antes había uno. Vale, queremos ir abajo para ir a la esta de prensa. Aquí estamos. A ver. No corres, Claire, por si acaso. Aquí lo tenemos todo, ¿no? Sí. A ver, en un inicio no veo nada. Aquí dentro había un tío entretenido con... golpeando algo. Mientras lo dejamos tranquilo, yo voy a mi rollo. Cartuchos de agujas. Ah, sí, claro, la otra vez tuvimos aquí lo de munición para el lanzallamas. Y aquí no están para el lanzadescargas. Ya digo, por ahora no me ha terminado de convencer mucho el lanzadescargas. Pero obviamente se tendrá que usar con jefes y demás. Pues ya está, creo que nos podemos ir de aquí y volver... Y volver de nuevo a las cloacas.
Vale, ahora que no me pille el zombie que estaba por aquí. En un inicio ya no tendríamos nada más para lo que volver a esta zona. Esto lo guardamos. Vamos a sacar un momento el subfusil. Para ya combinar. Ahí estamos. Quizás tendría que haberlo combinado cuando le quedaron pocas balas. Y creo que ahí se hubiera recargado todo. Pero bueno, no pasa nada. Vale, creo que voy a intentar volver rápidamente a donde estaba lo del puzzle de las piezas. Y creo que lo dejaremos por ahí, justo antes del probablemente segundo jefe que nos toca. De todas formas, en ese dijisteis que sí, había que hacerlo de golpearle con el contenedor, pero que sí que contaba hasta cierto punto el daño que le ibas haciendo, porque eso también significaba la cantidad de veces que tenías que tirarlo, así que quizás tendremos que usar ahí un poco ya las balas de nuestra Magnum, entre comillas, ¿no? La pistola pequeñita con las balas de gran calibre. Por aquí. Y bueno, el subfusil seguramente me lo lleve también. El lanzadescargas... Es que ahora que lo pienso, al Kiel no tener lanzallamas, ¿qué haría con los tipos planta? Tendré que dejar para ellos las granadas estas... Lo del lanzagranadas ígneo este. Tendré que guardármelo para ellos. A ver, cuidadito aquí porque puede estar aún vivo alguno de estos. Vale, uno está vivo. Bien. Vale. ¡Oh, mierda! Es verdad, ahora este está vivo. ¿Puede salir él? Eso es, yo creo que está bien. A ver si puede salir. Vale. Vale, ni me voy a molestar en rematarlo. No voy a volver por aquí. Hubiera preferido no gastar las balas, pero bueno. Sí que quizás tenía que haberlo rematado un poco con el cuchillo en su momento. ¡Oh no! Es verdad, ahora está el bicho este aquí. ¡Oh no! A ver, podía haber venido... Es verdad, toda esta zona no la he mirado. Y por aquí podría... Oh, pero no me he traído lo de la T, ahora que lo pienso. Uf. Uf, no lo sé. ¿Hasta qué punto es buena idea pasar por aquí? Bueno, ya he venido, o sea, ya es tarde para darme la vuelta. Tiene que estar por aquí el bicho, ¿no? ¡Ah, está a la derecha! Vale, vamos a aprovechar. A ver, en la zona que no he llegado a mirar, pues supongo que habrá objetos. Pero bueno, seguramente tendremos que matar más zombies y tal, así que, bueno, nos hemos ahorrado un poco de munición. Bueno, la que habré gastado en el zombie este que se levantó, pero bueno, no pasa nada. Vale, genial, pues nada, vamos a guardar aquí. Y ya la próxima vez hacemos rápidamente el puzzle este de las piezas, iré ya con la solución mirada para no perder el tiempo. Y ya está. Es verdad, la cinta esta de vídeo no la hemos llegado a encontrar. A ver, pregunta rápida. ¿Hasta qué punto merece la pena? ¡Oh! ¿Me había dejado algo aquí? ¡Oh, qué pena! Bueno, da igual. ¿Hasta qué punto merece la pena mirar esta zona? Porque, a ver, a lo mejor hay algo de balas y tal, pero no creo que haya demasiadas cosas. Yo creo que es mejor que ya siga adelante, ¿no? Es si la sala me está pillando la hierba azul esta de aquí. No sé. ¿Y cuál es la supuesta sala, la segunda sala de la llave de... de las cloacas, la que no llegué a ir con Leon? Claro, porque esto ya la abrimos y no me suena ninguna otra. Ah, ¿será esta? ¿La cámara de inyección de agua? No me suena quizás haber entrado ahí con Leon. De todas formas, ya digo, no sé hasta qué punto merece la pena. Yo creo que es mejor que sigamos ya adelante, vayamos a por el jefe este y ya está. Bueno, yo creo que ya prepararemos el baúl un poco para la próxima, como vamos a tener que ir a poner las piezas y eso. Que ya vamos bien de tiempo por esta parte.
Vale, pues bueno, creo que había alguna curación que me podría haber ahorrado. Ese ataque del Licker, por ejemplo, ha sido un poco mala suerte, pero bueno. No se nos está dando tan mal, de todas formas aún tenemos curaciones, tenemos también como mínimo 3 o 4 sprays de primeros auxilios, o sea que por recursos aún tenemos. Pues nada chicos, dejamos aquí esta parte de Resident Evil 2, supongo que para la próxima nos tocará de nuevo la segunda batalla contra nuestro queridísimo amigo William, a ver qué tal se nos da esta vez, porque la primera, bueno, morimos unas cuantas veces arrollados por el contenedor. Muy bien, pues dejamos esto por aquí y mañana nos toca comenzar nuevo juego de RPG Maker. Tengo varios en mente, ya se verá cuál es. Así que nada chicos, pues antes de despedirme, darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo. Si os ha gustado el vídeo, os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias por ver y adiós. ¡Joder! ¡Con Leon me dejó tranquila durante un rato! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh!